¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 grabando un gameplay de Planet Coaster para el disfrute de todos vosotros. Bueno, este no es un episodio normal. Hoy es día 16 de noviembre, día previo al lanzamiento del juego al mercado, y han vuelto a cargar un parche bastante curioso. Y bueno, pues me gustaría verlo con vosotros. Simplemente esto es, por así decirlo, bueno, podríamos ser que es temporada cero o no aún, pero en fin, vamos a ver qué es lo que nos han traído esta gente. Vale, para lo cual nos vamos a mis parques y nos vamos a ir a los autosave. Esto los borramos y me da mucho coraje de verlo ahí. Eso es. Vale, esto ya sabéis cómo va. A ver, espérate. Este es el sandbox, ¿no? Eso es, el que estábamos jugando en sandbox. Vale, sí. Y bueno, han traído alguna cosilla que es la que quiero averiguar con vosotros, ¿eh? A ver si la averiguamos y vemos en qué ha modificado. Porque hablan de cierta cosa, ¿os acordáis la construcción que hicimos? ¿Eh? Ahí sigue. Con ese punto de información que no se llegó nunca a abrir. Bueno, sí se abrió, mejor dicho. De hecho, vimos las colas, pero se crasheó. Ya sabéis el tema del crasheo como va y que ahora ya me muevo con más tranquilidad y sin ningún tipo de problema. Bueno, ya sabéis cómo va la historia. Vale, se supone que han metido, y así es, han metido, señores, los rápidos. Eso es lo que han metido, los rápidos. A ver, este... No, esto es una... A ver, esto es una montaña rusa normal. Esto... También una montaña rusa, pues entonces los tienen que tener... A ver, en vez de aquí en... Había... A ver, en... Rides. Eso es... ¿No? ¿O sí? A ver, ¿dónde te encuentras? Han metido atracciones nuevas, ¿vale? Que las podemos ir viendo si queréis. Nuevas quizás para mí, pero no nuevas porque como estábamos jugando, de la manera que estamos jugando, pero seguramente no sean nuevas. De hecho, por ejemplo, esta que he puesto ahí, pues realmente la reconozco. ¿Vale? Bueno. Fuera. Adiós. Vale, pero yo quiero ver lo que han metido nuevo. Sí, que podía haberlo visto antes yo solo, ¿vale? Y no ahora. Ahí realmente no hay muchas atracciones. Bueno, aquí está de adrenalina, por así decirlo. Sigue en inglés, tío, ¿no? No sé por qué sigue en inglés. No sé. Vale, los puedes separar por... de un tipo o de otro. Y aquí eran coasters. ¿No eran coasters? Custom. No. ¿Dónde estaba el tema de la montaña de agua, por Dios? My Blueprint, ¿no? En trenes. No, esto no es. Estos son los rápidos. Estos son los rápidos. Que no los habíamos visto hasta ahora. Pero vamos, si queréis los vemos. Pero vamos, ya los veréis ustedes en breve. La echamos si queréis andar, simplemente. Para lo cual podemos... Bueno, le ponemos una entrada. Entonces, un poquito de chalaura. Vamos, lo que quiero hacer es edit track. Eso, start. Empezar el test, por así decirlo. Debe estar empezándolo, efectivamente. Ahí va hacia arriba. Y son las típicas de agua. Vamos allá. No, start test, otra vez. Ahí va. Quiero montarme, quiero verla. Eso es. Vale, nos metemos en primera persona. Esta no habíamos visto hasta ahora. Pero vamos, la veréis ustedes mañana sin problema. Construir, se puede construir también, entonces, como estáis viendo, el tema de agua, de lo rápido o las cataratas, como lo queramos llamar. En cada parque se llama de una manera distinta, pero no es lo que yo quiero ver. Estoy buscando eso y quizá ahora os pause cuando veamos esto y lo busque, porque el querer descubrirlo con vosotros hace que al final, pues, joder, el tío está haciendo un vídeo especial y no ves para encontrarlo ahora y no sabe y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin, ahí vamos subiendo con esos, mira el agua. También se pueden crear. Y bueno, pues se toca de ir hacia allá. Allá vamos. Miramos un poquito hacia el lado. Dios mío. Ahí vamos. Ya estamos en el agua. Ya estamos sin nada que nos suba. Ya lo único que hacemos es
deslizando a través del agua. Se ve muy bonito todo desde aquí. No veo mi parque. Allí veo, yo veo la montaña rusa, ¿vale? Qué bonita. Qué bonito el pajarito. Mira, mira cómo se ve desde aquí todo. Bueno, seguimos en alto. Vamos a pasar incluso en alto al lado de él. No, no hay caída todavía por ahora. Mira, mira desde aquí el parque. Ey, eso sí. ¿Es bonito o no es bonito nuestro parque? Porque no es mi parque, es nuestro parque, señores. Lo habéis hecho conmigo. Sí, señor. Me habéis seguido día tras día y lo hemos hecho juntos. Y además está ahí pendiente de una decisión vuestra que veréis en el episodio precisamente de hoy. Si no el de hoy, en el de mañana con su lanzamiento, ¿vale? Ya veréis una duda existencial que tengo y que quiero que vosotros me ayudéis a responder y me deis vuestras prioridades al respecto. Bueno, esto se está haciendo muy largo, no lo quiero meter en vez de subida rápida para verlo realmente cómo es. Y la verdad es que todavía queda un trecho ahí, macho, vaya tela, la que... No, la caída es bestial, la vemos ahí al fondo, pero... ¡Jolín! De aquí a que llega la caída. Nos da una vueltecita, vamos, esto está muy bien para ponerlo en medio de un parque que te vaya dando vuelta, una vueltecita para que tú veas todo el parque. Aquí está el cacharrito este, porque este hombre es un monigote. ¡Hola, monigote! ¿Qué tal, tío? Y aquí vamos. Ah, no, que son mis manos, soy yo el monigote. Mis manos, ahí enganchaditos, agarraditos, no sé. Gracioso. Bueno, parece que esto se va moviendo cada vez más rápido. Ahí está la tremenda caída. Quiero mirar para abajo, no puedo. Me da yuyu. Me da yuyu. Ya estamos llegando. A ver qué tal. Qué bonito el tema de los reflejos del sol. De todo. Mira todo el caminata. La caminata nos estamos pegando. Todo lo que llevamos ahí detrás. Mira bien los otros dos detrás, carritos. Y mira, ahí hace una subidita al principio. Tenemos que aprender. Todo esto lo tenemos que aprender para cuando construyamos la nuestra, ¿eh? Ahí se ve nuestra gran montaña rusa con esos fuegos y esas explosiones ahí como de polvo, de arena, del desierto que le pusimos. Y bueno, pues sí, sí, sí que viene detrás. Mira, venimos todos, van uno tras de otro. Joder, que hay muchos, Vamos, como se quede este encallado, nos van a empezar a dar por detrás, que ya verás, uno tras de otro. Bueno, vamos allá. Sí, sí, nos hace aquí la subidita para ir luego a matarnos. Señores, agarren sus manos. ¡La Virgen! ¡Dios! Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, señor, muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, vamos a... Vamos a seguir viendo un poquito así ya con cinemática, puesto que no veo que tampoco hay unas caídas muy bestiales. Además, ahí lo que hace es volver a subir, pero no sé si para caer luego o no. A ver si desde aquí lo podemos ver. Esa es la caídita que acabamos de tomar, la caídita de Roma. Y por aquí vamos y nos vuelve a subir. Sí, ahí hay una caída ya buena. Vale, pues vamos a esperar entonces a esa, sin plurales, para... Mira, 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 mira cómo se tiran en nuestra montaña rusa. Mira, mira, mira. Ahí vamos, ya vamos para arriba. Por esa plataforma o de goma que nos agarra y nos lleva hacia arriba. Y ya estamos aquí, señores. ¡Ey! Eso que ha sido un pájaro, tío. Mira la luna, Por eso escucha un tren, tíos. ¿Hemos construido un tren? ¡Ay, Dios! Ahora sí, ¿no? Ah, no. ¡Jolín! Entonces va a ser interminable. Mira, señores. Mira qué puesto de sol. ¿Vale? Esto nos está valiendo para ver cosas bonitas que en este juego se pueden ver. Mirad qué puesto de sol. Mirad ese cielo anaranjado. Cómo va llegando la noche por esta zona y por aquí se está poniendo ya el sol. Estas imágenes no las habíamos podido percibir y bueno, pues se está dando el caso en este momento de que podamos percibirlas y bueno, ver imágenes bonitas de que nos aportan los gráficos de este juego y demás. Ahora sí, si caemos, prepararse, vamos allá. ¡Dios! ¡Dios! Vale, Tengo que decir muchas cosas a favor y alguna en contra. A favor, me encanta, es una maravilla. En contra, no sé si ustedes pasará lo mismo cuando lo hayáis visto, pero no he notado o no he sentido la velocidad. No la he sentido. Qué bonito está nuestro parque ya, ¿vale? Bueno, pues voy a pausar y voy a buscar eso extra que han añadido y a ver si con ustedes soy capaz de verlo. Un segundete. Pues vale. ¿Qué hemos hecho? Vale, hemos descargado una que ya ha hecho alguien, ¿vale? Y la ha colgado en la workshop. Ya que no encuentro las piezas para hacerlo, ¿vale? Efectivamente, no lo estaba yendo yo por mal camino. En Track Rides, en tema de agua, Water Ride,
Tendría que dejarte. Entonces, si le damos a Custom, lo vemos como desde aquí podemos crear. Ya tenemos el tema de los rápidos. Esto ya lo teníamos, el trenecito y demás, para hacer que... Quizá este creo que no estaba, ¿vale? El tema de del agua de los de las cataratas o las caídas, y esto para el tema de los rápidos. Como veis, ya está todo preparado para poderlo hacer. No me voy a poner a construir una, pero sí me he descargado una. Entonces nos venimos a... Espérate. Vamos a ver, escápate, vale, correcto. Enséñame de Track Rides, donde yo estaba bien. Enséñame de Water Ride, pero enséñame Custom. No, Custom, no. No, My Blueprints, sorry. Uy, sorry. My Blueprints, perdón. Vale, nos vamos a los trenecitos y aquí está la que nos hemos descargado. Que conste que esta tiene un coste de 12.157, como estáis viendo, ¿vale? Bueno, está levantada del suelo. Imagino que esto es una currada, ¿eh? Esto es una currada lo que se hace la gente. Vale, vamos a plantarla un poco más baja. Acordarse con el mayúscula. Cogemos y lo bajamos todo hasta que... Eso es, lo que pasa es que los árboles se van a quedar metidos en... Debe de estar así levantada. Bueno, la roca debe de tocar el suelo por lo menos, ¿no? Me pienso yo, ¿no? Sí, mira, aquellas columnitas blancas tienen que tocar el suelo. Ahí ya me pasé. Ahí también. Ahí están tocando. Ahí está el sitio. Vale, pues la hemos plantado. La hemos plantado simplemente para que la veáis. Mirad lo que ya está haciendo la gente y mirad ya el tema de los rápidos. Vale, claro, no había encargado ninguna, pero sí estaba para hacerla. Eso lo han cargado en este parche y es maravilloso. Y hay gente que ya se ha dado un lote en este día. Y bueno, parece ser que previo al día de su lanzamiento, mañana, están forzando la máquina de una gran manera bestial. Bueno, vamos a decirle que queremos ver. Y que nos queremos subir en primera persona, pero sí, pero espérate. A ver. Y no le decimos algo que la queremos probar, mal asunto, ¿verdad? Para lo cual decimos aquí que queremos... No, salvar como blueprint, no, mierda. Noob, 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 noob. Queremos... Eso es. Queremos... ¿Por qué no me deja? Ah, editar, vale, editar y ahora decimos que queremos empezar a probarla. Y ahora sí, le vamos a decir que queremos estar dentro de esa prueba. Y allá vamos. Os la dejo en cinemática, ¿vale? Y la próxima la hacemos en primera persona. Pero es para que vayamos viendo lo que hace la gente y lo que este juego está haciendo ahora mismo, ¿vale? Es que es genial, es genial, ¿eh? Es genial. Pues esto lo han metido hoy en el parche de hoy. La verdad es que es precioso. Quería enseñároslo. Y, ¿cómo no? Soñar con que algún día seamos capaces de construir uno de estos en Manco World, con la ayuda de todos vosotros, el seguimiento de todos vosotros, y bueno, disfrutar tremendamente. Bueno, no veo que este... Sí, tiene una caídita allí, tampoco una caída muy rápida en este rápidos, por así decirlo. Sí, rápidos, le podemos llamar a los rápidos, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero... Está muy conseguido. ¿Vale? Aquí no vemos ningún hito. Vamos a tener que cambiar de cámara. ¿Vale? Ahí estamos cayendo. ¿Sí o qué? Sí, estamos cayendo. Además, mira cómo damos las vueltecitas. ¡Olín! Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Vale. Ahí viene el otro. Que siempre al final terminamos por... Está muy conseguido. El movimiento, el balanceo, todo el agua que nos cae, que nos choca. Ahí para mojarnos, tío, con toda la mala leche del mundo. Suele haberlo en alguno. A mí me suelen poner las patas chorreando. En fin, vamos a parar el test. Y vámonos de aquí, sin guardar y sin nada, puesto que realmente esto no pertenece a Manco World. A ver si sales. Eso es. Vamos a salir al menú principal porque quiero terminar enseñándoos unos rápidos hechos. También en este ratito entre que estaba buscando lo he encontrado y es una maravilla. Me gustaría enseñaroslo. Mis parques no, bueno, mis descargas, ¿vale? Y sí, es este de aquí. Vamos a jugarlo. Todo el parque es un rápidos. Un rápidos de agua acuático. Eso es todo el parque. Es una maravilla. Vamos a subirnos. Ahí acaba de hacer un... Bueno, no, mira, vamos. Nos hemos subido entonces en este, ¿no? Y en este que va a salir ahora. Ok. Ahí nos vamos, ¿no? Ok. No, no. A ver. Sí, nos vamos.
Mira que la gente, tío. Mira. ¡Ay! Mira, mira, sin mano, dice aquel, tú verás. Sin mano. Aquella se le mueve la boca como si estuviera tirándose en una montaña rusa. Mira, 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 mira. Qué contento estamos todos, ¿no, tío? Lo flipamos. ¡Hostia! El calvorota. ¿Qué pasa, tío? No lo borrotes tanto. Mira, aquí tengo un niño y una niña. El niño ha comido muchas hamburguesas, parece. Aquel tiene la napia, tío, la nariz colorada, colorada, colorada. Aquel sabía algún vinillo o algo de subir. Qué gracioso. Mira, 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 mira. Uy, el viejete, qué gracioso. Pero escúchame, le han puesto las bocas haciendo, ¿ves? Eso no está como si estuviera en su valle una montaña rusa o no sé si el temblequeo provoca eso. Vale, entiendo que estamos llegando arriba y ya nos vamos. Ah, mira, mira, los chorritos de agua ahí para mojarnos. Sin manos, mira, he levantado yo también las manos, ¿lo habéis visto? Ay, mira, otra vez, mira, ay, sin manos. Bueno, vamos a ver, este hombre es digno de ver. Vamos a verlo desde fuera porque mirad el currelo que se pegó el amigacho para hacer esto tan precioso. Es que, desde luego, mirad, mirad, mirad con esta vista. Precioso, señores. No tengo palabra para esto. Además, ha terraformado, entiendo, la aquí a un dilao. Ha metido dentro eso. Mira, he puesto, mira, hostias, una zona quemada. Va cambiando como de biomas para que podamos verlos. Y mira, mira qué chulo, Mira, mira, además ha puesto chorritos por algunos sitios para que se vea así como... ¡Qué chulería! Esto es como una mina antigua, ¿no? Quemada ahí, ha puesto unos vagones de tren ahí todos tirados. Esto también está en todos estos sitios, que es para que no se vaya para los lados. O sea que esto suele estar ya cuando ya vas a llegar, ¿no? Para que te centre para la salida. No creo que dure tampoco, pero bueno, está chulísimo. Mira, mira cómo suena desde aquí. Esto va a ser una caída buena, ¿no? ¡Qué bien! Mira, mira cómo levanto las manitas. ¡Qué contento me pongo! Precioso, señores, precioso. Este hombre se lo ha currado. Pero bueno, que yo no es para enseñar lo que se ha currado un tío. Que yo es para que veáis lo que han metido nuevo. Y para que veáis, tío, que el límite está en vuestra creatividad. Este juego es la caña. Para los que les guste el tema de Builder, la caña. Porque pueden construir lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Con herramientas muy fáciles. Y para los que les guste la gestión... sí, me ha demostrado el juego que es todo un reto, ¿eh? Es todo un reto, habéis visto lo que hemos sufrido con esa serie cero aprendiendo Manco Wall, que nos ha hecho sufrir un poquito. Mira, 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 mira qué mala leche, mira, ¿verdad? Esto se hace con trigger, se le puede poner que suelte agua cada cierto tiempo y demás. Son los mismos chorritos que hemos puesto nosotros en algún sitio que ya veréis. Es que todavía no lo habéis visto, el chorrito eso. Bueno, pues yo creo que poco más, poco más. Vamos a verlo desde fuera. Vamos a salirnos de aquí. Y bueno, quiero que lo veamos desde fuera lo que aquí se ha currado el amigacho. ¿Eh? Ha levantado aquí un monte, ha terraformado completamente. El parque le da prácticamente igual en la entrada que no. Decía, se ha metido por aquí un boquete para que la gente pueda acceder simple y llanamente. Además, es muy campero. Bueno, veis árboles aquí encima porque realmente esto a él no le interesa que se vea. Esto es tapando. Hay árboles en el aire, ¿vale? Porque él, lo que yo imagino que pretende simplemente es que la gente entre y vaya, vamos a ver, vamos a seguirlos. Pero yo creo que lo que pretende es que vaya pues simplemente a la atracción. Es decir, que esto que estáis viendo aquí, estamos entrando en lo que no se debe ver. Esto es como el truco del mago, ¿no? Lo que no se debe ver dentro de la creación, pues estamos entrando. Y efectivamente, a ver si es cierto, esta gente solamente tendrá un sitio donde ir. Qué mareo ya entre tantos árboles. Ahora aquí giran, ¿no? A ver. Sí, correcto, y esto estamos ya dentro de la cola de la atracción, ¿veis? Dios, que me mareo. ¿Vale? Correcto. Lo único que hace es en la entrada hasta esta atracción. Olvidarse de que los árboles están en el aire y nada. Lo que tenéis que ver es cómo está esto de currado, tíos. ¿Cómo está esto de currado? Chapó para su creador. Que no me apunto el nombre y tendría que decirlo ahora. Esta es la parte quemada, en la que se pasa que está todo como quemada, ¿eh? Chapó para su creador y chapó para Planet Coaster y la gente de Frontier Division,
los creadores del juego y sus patrocinadores, por así decirlo, ¿vale? Sus productores, porque cada día me están asombrando más. No me esperaba esto el día antes de su salida, ¿eh? Esta atracción no me la esperaba. Hacer una atracción cuesta mucho. No es solo el tema de lo abierto que está el juego, sino que cuesta mucho. Y bueno, no os podéis ni imaginar lo que hay ya en Workshop colgado durante esta semana de beta que hemos tenido, que la gente ha colgado. En fin, poco más que añadir. Les dejo con este sonidito del agua, como pueden ver. Y ya saben, mañana su salida. No se la pierdan. Queremos disfrutar juntos, queremos vernos jugando. Y no se pierda la serie. Mañana arranca Banco World. Y espero que sea a vuestro lado. Señoras, señores, sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.